En nombre de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de España, confirmamos solemnemente vuestro nombramiento de académico numerario. Podréis utilizar sus atributos y ocupar su tribuna pública. Procurad enaltecer esta corporación que hoy os acoge en su seno y contribuid con vuestra meritoria labor al esplendor y honra de las ciencias cuyo estudio y fomento nos ha sido confiado. Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie, y si no, os lo demande. Bienvenido. Un abrazo a vosotros. Conviene que abordemos el tema del paro en toda su dimensión. Por un lado, la batalla se está librando en España y en Europa. Y por otro, el paro afecta tanto al campo de la economía como al campo de la democracia. Si no logramos ganar la batalla en el campo de la democracia, tampoco la ganaremos en el campo de la economía y en el ámbito del paro. Si Europa no sale airosa de esta crisis de democracia en la que se encuentra sumida, será imposible que vuelva a ser esa Europa que, a pesar de sus defectos y sus problemas, defendía los derechos y el bienestar social de sus ciudadanos, la Europa que ilusionaba al mundo. Europa ha emprendido un viaje, el viaje hacia la unidad, y a mitad del camino decide pararse como si ya hubiera llegado a la meta. Posiblemente, sin el euro, la crisis financiera no hubiera sido tan grave, sobre todo en algunos países de la eurozona. Se habrían tomado medidas a nivel nacional, se hubiera devaluado la moneda, pero los estados se encontraron con las manos atadas y las instituciones europeas no adoptaron las medidas adecuadas, porque no estaban previstas. La Comisión debería vigilar para que la competencia desleal de otros países no contribuya al cierre de ninguna empresa en la Unión Europea, que las empresas que por alguna razón legítima han disfrutado de subvenciones de la Unión estén obligadas por ley a devolver dichas comisiones en caso de que se deslocalicen fuera de la Unión en un plazo inferior a los 10 años. Las crisis del euro y del paro solamente se podrán superar si los Estados miembros están dispuestos a ceder competencias a la Unión en materia de política presupuestaria y control presupuestario, y si la Comisión asume su responsabilidad en la situación actual del paro. La Comisión Europea debería asumir la responsabilidad de la falta de regulación de la globalización, que ha favorecido a los países industrializados de Europa, pero ha supuesto un gran reto y la pérdida de muchos puestos de trabajo en los países menos industrializados de la Unión Europea. Se debería promover un fondo de compensación o de solidaridad entre países beneficiados por la crisis financiera, que obtienen empréstitos a coste cero o casi cero, a costa de otros países de la Unión que están pagando desorbitados intereses por sus créditos. Hay que evitar por todos los medios posibles recurrir a los ERE, cuando haya la posibilidad de tomar otras medidas, como por ejemplo, entre otras, reducción de la jornada laboral, creación de minijobs, etc. Este problema del empleo debería provocar un gran pacto nacional de todos los partidos, que incomprensiblemente no se ha dado hasta ahora. No podemos permitirnos por más tiempo la irresponsabilidad de dejar nuestro país sembrado de sal para las futuras generaciones. Es un honor para la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de España dar la bienvenida y recibir en su seno al profesor José Daniel Barquero Cabrero como académico numerario, y una honra muy especial para mí responder a su ingreso en esta academia. Si toda persona tiene una responsabilidad social La responsabilidad social de un profesor, de un académico o de un científico es mucho mayor. Una ciencia que no mira al hombre como centro de su investigación y de su preocupación es una ciencia sin alma. Es para nosotros una gran satisfacción dar la más cordial bienvenida al nuevo académico, deseándole toda suerte de éxitos en su nueva andadura como académico numerario de nuestra Real Corporación. A todos cuantos han asistido a este solemne acto, nuestro profundo agradecimiento.